Keylor Soto, capitán del Municipal de Pérez Celedón, dijo que las opciones de gol y de triunfo del equipo son escasas en este campeonato y también luego de que se reanudara. Tenemos la fe de llegar al último partido con la opción de clasificar. Lastimosamente los resultados no se nos han dado, pero bueno, esto queda de experiencia, queda mucha experiencia ese torneo, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal también, entonces queda tratar de cerrar bien, ¿verdad? Ahorita está en juego muchas cosas, tenemos en juego muchas cosas, en lo personal, en lo grupal. La verdad que el equipo necesita ganar ya, necesita sacar un resultado positivo y en esos partidos esperamos en eso, ¿verdad? Sacar los máximos de puntos posibles para salir adelante. Soto considera que las actuaciones tienen que ser analizadas. Bueno, la verdad que hubieron muchas cosas que influyó para estar ahorita así. Creo que en este torneo nos ha hecho falta un poco más de anotaciones, ¿verdad? Nosotros, eso para nadie es un secreto, que hemos hecho muy pocos goles y eso tal vez a veces pesa en un torneo, ¿verdad? Pesa en un club. Creo que tampoco es excusa de echarle la culpa a los delanteros, porque al final de cuentas todos hacemos goles y a todos nos hacen goles. Todo el equipo pierde, el equipo gana. Entonces no es excusa tampoco, pero es la realidad, es lo que nos ha faltado. Creo yo que en eso hemos fallado, pero igual sabemos de que tenemos que mejorar en estos partidos, tenemos que trabajar para eso, para mejorar esas cosas y bueno, confiar en Dios de que las cosas salgan de muy buena forma. El equipo juega este miércoles contra el Santos de visita.